¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mira que en la partida de hoy ha pasado cosas bastante particulares. A mí me gusta mucho jugar con el arpolero. De hecho, estoy considerando que es de los personajes que más me gustan. Porque de hecho, si nos ponemos a pensar, los killers que más me gustan son los que tiran cosas. Tal vez tengo alguna maña de vida de tirarle cosas a la gente. Pero la cuestión es que me gusta el arponero, la cazadora, el payaso y todo lo que tire vainas que en este momento se me va. Si hay uno más, no sé, tú me dirás. La cuestión es que he ido muy tranquilo a jugar con mi arponero y me he encontrado con una premade que quería tocarme los huevos. Y sí, realmente muchas veces te encuentras con esas premades que traen por la gente, sujétate, 3%, resiliencia, oportunidades, granadas, minas, todas estas vainas, con el fin de molestarte la existencia. Pero lo que no sabían es que no pretendía dejarme tocar los huevos tan fácil. Porque como siempre digo, si vienen a trolear, te aguantas lo que te pueda pasar. Así que evita los T-Bans, evita trolear, porque si el killer va por ti, es porque te lo buscaste, mi bro. Así que como siempre, espero que te disfruten la partida, así como me la disfruté yo, a pesar de que me estresé un poquito. Y como siempre, te me cuidas. Besito en esa frente, cabezona. Por apoyarme viendo mis videos de YouTube, acompañándome en Twitch, en TikTok y en todas estas vainas, ¿eh? Recuerda que si te gusta, déjate un me gusta, un suscribir, un comentario. A mí me encanta leer los comentarios, pero no te dé pena. Déjalos que yo los leo. Me encanta responder. Y asimismo, nos vemos en Twitch, como siempre, todos los días, en directo a las 8 de la noche, hora de Colombia. Así que allá te veo. Por ahora te dejo con Will del pasado, o sea, yo, pero en el pasado, bueno, tú me entiendes. Chao, chao. ¡Bu! Es para acá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me presento, me llamo el arponero. Mi especialidad es meterte el arpón, básicamente. Esa es mi especialidad. ¡Toma! Let's go. Oye, y se volvieron a tocarlo, ¿eh? Venga para acá, mami. Venga para acá. Venga para acá. Toma. Puto el que venga. Puto, puto, eres puto, ya lo sabes. Eres puto. Oye, ¿no van a rescatar a Yui? Es que dejé a Yui aquí. Bro, ¿el Yui? Hermano, te olvidaron, weón. Te olvidaron, que vales verga, dijeron. ¿Qué pasa, Polar? ¿Cómo estás, papi? ¿Vieron qué? ¿Cómo estás, mi perro? ¿Vieron que todo? Te felicito, me lo que me parece, con eso puede ver que hay gente de lo que hace. Ah, vale, papi. Lo de la raid que pasó hace un tiempito. Gracias, papi, gracias por tu felicitación. La verdad, en ese momento, pues, es que en esa época, como si hubiera sido hace mucho. Fue bastante sorprendente, la verdad. En algún momento esperamos que se. Y lo segundo, no digo. Tranquilo, papi, no te preocupes. Tú no te preocupes, mi bro. Ya lo vi. No me estaba llamando. Ah, soy una hueva. Tú fuiste el paletazo, ¿no? Doble ventana, salto. Vale.
¿Vale? Vale. Vale. Venga para acá. Ah, mierda. Ah, tenía por... Y esta mierda no entiendo, ¿eh? No entendí esta mierda, ¿te vieron? ¿Te viste? Unit. ¿Te viste lo que acaba de pasar, bro? No acabo de entender una mierda, papi. Creo que por la desesperanza y toda la vaina, quedó como bloqueado. Quedó como bloqueado, weón. ¡Qué loco, weón! No te digas que se lo golpeara ahí. Se fue, ¿no? Ya lo vi. Voy por allá, ¿eh? Venga para acá. Te dije que venía por ti. Te salvaron, ¿verdad? Te salvaron, ¿verdad? Ven para acá, papi. Venga para acá. Diles que vengan a salvarte otra vez. Te salvan una, pero no dos. Oh, mira y me le tiró por la gente. Mira y me le tiró por la gente con sujétate. Por aquí va. Vale. Acá. Vale. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, my bro? Esa no te la esperabas, ¿no? No te esperabas ese tiro tan higüepucha, ¿verdad? ¿Qué pasó, my broki? ¡Perro! Modo higüepuchica estoy, ¿eh? Tengo esa puntería con el arponero, pero que da nervios, weón. Da nervios, ¿eh? A ver si siguen aquí. Vale. Igual ya tengo por la gente, vaya. Vale, papi. ¿Viste cómo salió corriendo la Yui? La Yui ya sabe que como la agarre... ¡Míralo! Te moriste, papi. Acabas de sentenciar tu muerte, weón. Espero que corras un montón, ¿eh? Yo te lo dije, mi bro. Yo te lo dije, perro. A mí no me vengas a tibaguear. Ese tiba, papi, yo te lo dije. Apenas me tiraste tiba, te moriste, weón. Lo siento. ¡Pum! Fue la cámara.
Cuando la wey empieza el lupo y le estupe todo y corriendo hacia la vez que es. Sí. Tengo la vida, este segundo. Papi, eso se llama. Eso se llama ser muy hermoso. Ay, hola, Yui. ¿Te acuerdas del tío, verdad? ¿Te acuerdas del tío, verdad? ¿Te acuerdas del tío? Yo sí me acuerdo perfectamente, papi. Yo me acuerdo perfectamente del tío que me hiciste. Te lo mereces, papi, ¿eh? La Yui ayudante. La Yui, por querer venir a hacerle bodyblock, la vendió. Ahí tienes por tu tío. ¿Qué pasó, Ibiyui? Vale, vuelve al ruedo. Venga para acá otra vez. Ya vas a dar por la gente también. Ya vas a dar también por los demás, ¿verdad? Pa' tu mierda, también quieres, ¿verdad? Ahí está, voy por la otra, ¿eh? No te me escondas de mucho, Micaela, que sigues tú. Ese por los demás te acaba de costar 30, menos 30.000 puntos para Gryffindor, ¿eh? Vale, me rasca la nariz, que me rasca. Tráigame a Micaela. Es la siguiente. Micaela es la siguiente, papi. Ella no lo sabe. Pero yo sí lo sé. Ese por la gente 3%. Y sujétate, ya están marcados para morir. Acabas de marcar la sentencia de muerte. Menos mal que curaste la que necesitaba que curara. ¿3%? Venga para acá, papi. ¿Dónde estás, Micaela? Ahí estás. Métele por la gente. Te lo dije, Micaela. Te lo dije. ¿Viste esa curva? ¿Viste esa curva, Uli? La curva del arponero, papi. Brutal, ¿eh? Ish. Venga, Med. Pusieron mapa, ¿no? Tenía su querido botiquín. Si la Med se escapa, pues nice. Pero si la encuentro yo, ya saben. Oh.
No, pero esas puertas como me quedaron, weón. Esas puertas como me quedaron. ¿Cómo quieres que las cuide? Esa marica se va, papi. Esa marica se va 100%. Me quedan las puertas muy pa'l huevo, parce. No veo un culo, mira. No veo nada. No pasa nada, papi. Si se va, ya se lo merece. Si se va, ya se lo merece porque de por sí no me molestó para nada. De por sí no me molestó para nada. Pero que, pues, bueno, si se deja... Si se deja, me le voy encima. Esa es la cuestión. Vale. GG. GG. GG, me gustó esta partida, papi. Qué partida. Qué partida, weón. Ahí tienen.